llegaste. Amigos, bienvenidos a una edición más de su programa. ¡Qué bonito! En esta ocasión tenemos una invitada especial, una muchacha actriz de cine mexicano. Su nombre es Lendy Flores. Tenemos una entrevista, sketch, con ella en un momento más. También desde San Diego, California, nos visita una señora, una institución de la música. Es compositora y cantante, la señora Gaby López. Llegaron, ¿eh? Sí, pero eso no pasa nada, ya estamos aquí. Adelante la canción. Bueno, amigos, amigas, ya. ¡Comenzamos nuestro programa! ¡Qué bueno! ¡Y va a estar divertido porque lo vamos a encuadrar! ¿Qué les pareció el lugar? Está muy agradable, ¿no? Sí, está agradable. ¿Y a ti qué te pareció? Pues sí, está bien, pero yo quería ir al otro. No te preocupes, mijita, nada más comemos y nos vamos al otro. ¿Cuál es el problema? Sí, es que podemos comer. Nunca te doy gusto a ti en nada. Siempre te la pasas chingui, chingui, chingofe. ¿Qué quieres? Tengo hambre, ¿sí? Y ni siquiera... Yo, mamá... Papá, tranquilízate, o sea, qué oso, hay mucha gente aquí. Ay, mija, pues tengo hambre, sí. Y a ver, prueba mi sopa. Ay, no, a mí no me gusta la sopa, guácala. A ver, prueba mi sopa. Yo no le dio nada de malo a tu sopa. Prueba mi sopa. Prueba su sopa, papá. Ay, está bien, hombre. A ver, ahí está. ¿Y la cuchara dónde está? Exacto, no hay cuchara. Y tengo más de una hora esperando al mesero y no llega a esta mesa. No te preocupes, ahorita llega el mesero con tu cuchara, ya. Pues a ver si le dices a él algo. Pues ahorita se apura ya, ahí viene el mesero. Ay, Dios. Mesero. Ay, ya era hora. Mesero. Ay, aquí está la sopa, joven. Óigame, ¿qué le pasa? ¿Por qué mete su dedo en mi sopa? Ay, ¿qué tiene mi dedito dentro de su sopa, oiga? Ay. Esa es como la rosa de Guadalupe. ¿Qué tiene que ver la rosa de Guadalupe en esto? Ay, es que, ¿qué creen? En la cocina me vi un tremendo machucón. Y el doctor me dijo que metiera mi dedito en algo caliente. Ah, ¿sí? Uh-huh. Porque no mete su dedito por otro lado. ¡Ay! Hasta el anillo me lastimó. Oiga, ¿y dónde cree que meto mi dedo cuando no lo tengo dentro de su sopa? ¿Eh? ¡Ay, qué asco! Buenas noches, bienvenido. ¿Les puedo ofrecer algo de tomar? Sí, cómo no. ¿Nos puedes proporcionar la carta de bebidas internacionales, por favor? Con gusto, señor. No. ¿Cómo es eso? Por favor, consumamos lo nuestro. Vértigo, 100% de agave. Con gusto. Te va a gustar. Vértigo, 100% destilado de agave. Mira nomás, ¿otra vez tomando? Ay, te pasas, de veras. Es que hay comerciales, y entre los comerciales da tiempo echarnos un tequilita. ¿Tequilita? ¡Tequilota, dirás! ¡Mira nomás! Ay, pero si hay tiempo, se acaba. ¿Tiempo para qué? Pues para ver los comerciales y echarme mi tequilita. Además viene lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Pues viene nuestra invitada con un musical. ¿Sí? ¿Y quién es nuestra invitada? Ah, pues nuestra invitada especial, pero va a cantar la canción de Dos Hermanos. ¡Todos hermanos! Tú, hermano. No te digo, pues. Ándale, vámonos ya. Vámonos. Vamos, y pues. Deja, deja eso. Vámonos ya. Ándale, deja, deja. No importa que seas latino, no importa que seas cubano, tal vez eres colombiano, boricua o mexicano. Sí, no importa que seas de Chile, de Venezuela o Perú, de cualquier parte del mundo, de Argentina o del Brasil, tenemos la misma sangre, no importa el credo, no importa el son, porque la vida es muy corta, pronto
latino, no importa que seas cubano, tal vez eres colombiano, boricua o mexicano, no importa que seas de Chile, de Venezuela o Perú, de cualquier parte del mundo, de Argentina o del Brasil, tenemos la misma sangre, no importa el credo, no importa el sol, porque la nunca lo recuperarás. Yo quiero con este canto llevar mensaje de amor y paz. Delante de Dios bendito, somos hermanos de corazón. Libertad para ti, libertad para mí, libertad lo que al mundo hará feliz. Con tu preciosa voz en ese musical, muchas gracias por regalarlo, preciosa. Bueno, amigos, como les comentamos al inicio del programa, tenemos nuestra entrevista con nuestra invitada especial, Glendy Flores, actriz de cine mexicano, joven y con una trayectoria de algunos años, ¿no? En cine. Así es. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Glendy, de tu trayectoria y de las películas que, en las que has participado? Ay, pues, voy a mencionarte algunas. He salido en la... Le compré la muerte a mi hijo. En esta película me invitó Oscar López a participar con ellos. Mi personaje fue, más que nada, la novia del protagonista. Ah, qué bien, qué bien. Sí. Suena interesante, muy interesante. Sí, sí. Es, pues, como la canción lo dice, ¿no? Es de un chico que es rebelde, está a disgusto con sus padres. ¿Ya hay una canción de esta película? Sí, así o sea, es un corrido. Entonces, del mismo corrido salió la película. Me impactó. Platícanos, ¿cómo te iniciaste en el cine? ¿Qué te llamó la atención o cómo estuvo? ¿Qué me inicié? Realmente mi mamá fue la que me ayudó a iniciar en todo esto, porque ella es la que tiene las amistades ahí. Ah. Y entonces, ella me dice, no, pues mira, ven y observa aquí cómo trabajan algunos de mis amigos. Entonces fui y la acompañé y me gustó el ser otra persona, porque cada personaje es muy diferente. Entonces, claro, el interpretar ese personaje y sentirlo es lo bonito. Entonces, ahí fue donde mi mamá, más que nada, ella fue la que me ayudó. Okay. Sí. Fue la culpable, ¿no? Sí, así es. ¿Y hace mucho que estás incursionando en lo que es la actuación? Desde... ¿Cuánto tiempo tienes? Los 13 años. ¿Y ahorita cuántos años tienes? Digo, si no es indiscreción. Ay, no, claro que no. Tengo 24 años. Wow, joven, súper jovencita, ¿no? Talentosa, guapa. ¿Qué más te puede pedir a la vida, Glendy? ¿Y qué experiencias has tenido en el cine? ¿Alguna anécdota o algo que nos quieras comentar? Pues, realmente fui Los caballos de bandoleras. Sí, así es. A ver, cuéntanos de esa. Por allá nos aventaron ahí, por ahí nos dijeron. Cuéntanos de esa de los caballos de bandolera. A ver, queremos escucharte. Se nos hundieron los caballos, íbamos en un toma donde los caballos pues tenían que pasar un río, perdón. Entonces ahí los caballos se nos estaban hundiendo y yo pues con el miedo y con los gritos y mi mamá por atrás gritando, sí. No sentía que yo... O sea, que entraron todos en pánico, ¿no? Sí. Wow, sí. Qué padre. ¿Y qué más nos podrías contar, Glendy? ¿Tienes algunas películas en las que vas a participar próximamente? ¿Qué nos cuentas? Ahorita me dedico nada más... ¿Qué se cocina en este momento, Glendy? No, ahorita nada más me dedico a lo que es mi carrera, a estudiar y a terminarla más que nada.
¿Tienes otra carrera aparte de la actuación? Sí, estoy estudiando Derecho. Ah, mira, qué bien. Wow. Hay que prepararse en la vida, hay que prepararse. Muy bien, al rato la vas a hacer de abogada ahí en una de las películas, ¿no? Ah, claro, ¿por qué no? Sacar a los actores, ¿no? De esos problemas. Exacto, hay que buscarla. Ándale, ahorita anda muy de moda, ¿no? Sí. Que los actores se andan metiendo en problemitas. Ay, ¿algo más que quieras agregarnos en la entrevista? ¿Una cosa en especial que quieras comunicar a la gente? Pues nada, que le echen ganas, que aparte de su carrera artística, también como dices, que se preparen, que tengan otra carrera de respaldo. Sí. Claro que sí, claro que sí. Pues amigos, muchas gracias. Vamos a un corte comercial. ¿Qué te parece? Vámonos, córrela. Vámonos. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. ¡No me quieres! Buenas noches, bienvenido. ¿Les puedo ofrecer algo de tomar? Sí, cómo no. ¿Nos puedes proporcionar la carta de bebidas internacionales, por favor? Con gusto, señor. No. ¿Cómo es eso? Por favor, consumamos lo nuestro. Vértigo, 100% de agave. Con gusto. Te va a gustar. Vértigo, 100% destilado de agave. Amigos, venimos de un corte comercial. Y como ustedes pueden ver, está con nosotros nuestra amiga Gaby López. Un aplauso, por favor. Señora bonita, ay, cuéntenos. Muchísimas gracias. ¿Cómo la tratamos aquí en el programa? Pues excelente, la verdad. Este caballero, me estoy loca con esa pancita hermosa, ¿puedo? Ay, ¿qué? Párenle, porque me acabo de comer un camarón, pero grandote de camarón, mira qué rico. Ay, es que me ha costado mucho trabajo hacerla esta pancita, mucho trabajo. Ahí está, mira. Pero qué ritmo, qué ritmo. Yo andaba loco, baile loco, porque ese ritmo que trae es tremendo, pues, chica. Allá en la costa se oye muy poco. Pues qué bueno que te gusta. Ay, muy, muy padre. Qué bonito. Y bueno, sabemos que tiene una trayectoria muy grande ya en la música. Y eso es muy, muy padre. Pero yo me imagino que todo el mundo alguna vez tenemos alguna anécdota. ¿Alguna anécdota que tenga? Ah, claro que sí. Gracias a Dios me pasó hace como 2 años una anécdota muy bonita. Yo soy compositora versátil. Tengo la facilidad de hacer cualquier clase de tema y no es presunción, es mi verdad. Y yo estaba súper contenta porque hace 2 años por primera vez me grabaron profesionalmente temas espirituales de una cantante de Tijuana, Sonia Secado. Entonces salió el disco y estaba en las discotecas y le digo a mi santa madre, que en paz descanse, mami, ya salió el disco. Y yo corriendo, se imagina, nunca me habían grabado. Me graba una compañía de Texas y yo voy, yo pues andaba con mis trencitas, porque a veces me hago trenzas en pants y todo, y voy a donde estaban vendiendo el disco y le digo a la muchacha, ¿tienes lo último de Sonia Secado? Ay, sí, señora, dice, mire, muy bonitos temas, y no saben lo que sentí, tú sí me entiendes, y yo creo que también tú, ¿no? De algo que uno hace, y digo, ahí están mis temas, y ahí estaba el tema de las canciones, la canción promocional era mía, y luego le digo, ¿me das 2 discos, por favor? Dice, ¿y no los va a escuchar? Le digo, no, está bien, yo me los llevo. Y no traía dinero efectivo, pagué con tarjeta y vio mi tarjeta y dice, oiga, usted se llama como la compositora del tema que más me gusta. Le digo, ¿cuál es el tema que más le gusta? De ahí encontré a Dios. Dice, ¿usted se llama Gabriela S. López del Castillo? Le digo, sí, pero es que ella también. Digo, es que soy yo. Uy, hice un grito a la muchacha, llamó a la dueña, me regalaron los 2 CDs. De veras, señora, sí, le digo, busque, ya le dije yo todos los títulos. Y para mí, la verdad, eso fue algo como si me hubieran pagado $1,000,000, que a alguien le haya gustado algo que yo escribí, y fue muy bonita experiencia, muy bonita. Perfecto. Y hablando de su nombre artístico, mi nombre artístico es Gaby López. Gaby López. Y mi nombre verdadero es Gabriela López del Castillo. Del Castillo. Suena como un actor, ¿no? Eric del Castillo. Es pariente de mi padre. Mi padre falleció hace mucho tiempo, de la Ciudad de México. Pero yo me crié aquí en Tijuana y nací en Argentina por trabajo de mi papá. Pero yo soy mexicana y me he criado aquí en Tijuana y en San Diego. Okay. ¿Y radica más aquí, en este lado de la frontera? O en los dos, radico en los dos. Vivo en La Mesa, Rimgel 340 en La Mesa, y aquí cruzando el borde, en San Isidro. Ahí tienen su casa. Okay. ¿Ya escucharon, amigos? Si quieren visitar a nuestra cantante,
Ya saben dónde vive. Yo siempre vivo, yo siempre vengo para acá. El tema que acabamos de escuchar, ¿es de alguien o es...? Es de mi autoría, letra y música mío. Sí, y es un, el merenguito, dice. Es un merengue. Rico, sí, para mover, claro, para mover todo el sí. esqueleto, pues, porque se siente la vibra, se siente el sabor, bien rico. Es lo que uno ¿Y algún otro tema que sea similar o alguno que nos recomiende para cuando hagamos la fiesta ahí en la casa? Pues usted búsqueme, yo le doy muchos así bien guapachosos. Pero él, dígame. Para mover su pancita, ¿no? Sí, hombre, esa pancita la verdad que me cautivó, ¿eh? Costeñito. No, y esa se mueve bonito, esa pancita, me ha costado mucho. Los camarones. Se lo presto para que se lo lleve sus chavos. Ahí vamos a mover el esqueleto. Pero aquí lo que pasa es que aquí los compañeros no me dejaron bailar así bonito, que hubiera bailado bien rico ahí. Me lo voy a llevar. Pero qué bueno. Es un gusto tenerla aquí en nuestro programa porque no ¡qué barato! Aparte de su música, ¿tiene una actividad aparte de eso? ¿Tiene? Me gusta mucho el teatro. Yo estudié teatro 3 años en la escuela La Plata, la Escuela de Teatro de La Plata, de la ciudad de Argentina. Y actualmente ando pues promocionando, pero ahorita estoy en descanso porque me falta un actor. Entonces tengo una obra que se llama Reflexiones del pene al chile pelón. Pero es un concepto cívico, ¿eh? Aunque el nombre no parezca, es 100% cívico. Entonces en eso andamos ahorita. Excelente. Pues ya saben, hay que ir a visitar, a ver la obra de teatro. Se llama, nos dijo, Reflexiones del pene al chile pelón. Y la van a presentar aquí en Tijuana. La quiero volver a retomar. Todavía no tengo los lugares, pero sí, a mí, el señor del rodeo, de los restaurantes del rodeo, quiere que la lleve ahí, pero el concepto, pues no sé cómo le vamos a hacer. A lo mejor, si yo le pongo el escenario para que vaya. Digo, qué bonito, ¿no? Que la gente aquí en Tijuana, pues Tijuana yo la considero mi ciudad, ¿eh? Yo soy tijuanense. De hecho, yo digo, yo soy de Tijuana. Aquí me crié también de chiquita, viví en Sudamérica, en Argentina, y luego en Nueva York, y de regreso aquí a Tijuana. Ah, excelente, pues no sé, ¿algo que quiera agregar? Pues me puse en la tarea de grabar mi disco con mis temas, porque yo no me considero cantante, soy compositora. En el 92 gané un OTI en San Diego, y he ganado varios lugares. Aquí en mi país llegué a tercer lugar a nivel nacional, con un huapango en Tepic, Nayarit. Y pues ahí andamos, tú sabes, en la lucha, picando piedra, como dice, bailando un poquito también, ¿verdad? Ah, sí, hay que moverle, pues. ¿Y qué tema nos va a presentar ahorita? Porque supongo que vamos a tener otra. Claro, que con sí. Otra melodía. Voy a presentar un tema que se dice Ganas de ti. ¡Oh, papá! es un tema. Señor director, tráigame un camaroncito porque lo voy a ocupar hoy. Al chile, perdón. ¡Papá! Eso me gustó, la verdad. No, fíjate que es un tema muy romántico, muy cachondón. Y yo me puse a pensar que a veces algunas damas, como todas las damas lindas que están aquí, no sabemos cómo decirle un hombre para que no nos vean. Oye, y esta es muy lanzada. Tengo ganas de ti. Y ahí lo nada más dile, ¡ey, papajito! Me gusta esa papajita porque está bien rica, mira. Se mueve. Pero no todos la tienen. Ah, no, es el atributo, pues. Bueno, pues, ¿qué le parece? Vamos a... ¡Que seguimos, director! No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir. No quiero estar encerrado, yo me quiero divertir. Yo quiero bailar y con los dedos comachar. Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza. No me importaría vivir de fiesta todo el día, toda la semana. Separa. Y loco en la madrugada con la cabeza dando vueltas. Quiero seguir bailando y que no acabe esta fiesta.
poesía. Quiero seguir bailando y que no acabe esta alegría. No me importaría vivir de fiesta todo el día, toda la semana, hasta la madrugada. Que me pasen otro vino y que me cambien este ritmo. Yo quiero bailar y con los dedos fumar. Yo quiero cerveza. Bienvenido, ¿les puedo ofrecer algo de tomar? Sí, cómo no, ¿nos puedes proporcionar la carta de bebidas internacionales, por favor? Con gusto, señor. No, ¿cómo es eso? Por favor, consumamos lo nuestro. Vértigo, 100% de agave. Con gusto. Te va a gustar. Vértigo, 100% destilado de agave. Me encantó la entrevista que hiciste a Gabriel López, ¿eh? Sí, ¿verdad? Buenísimo. Muy buena la entrevista con nuestro señor. Nada más hay algo que no me gustó. ¿Qué pasó? Pues uno que anda ahí todo greñudo y con la panza de fuera, oye. No te preocupes, hombre, la gente. ¡Córrelo! La gente ya está. ¡Córrelo! Mira, ¿qué te dije? Bueno, ¿qué te parece si vamos a musicar? Ah, con nuestra amiga Gaby López. Sí. Tengo ganas de ti, se llama. Tengo ganas de ti.
tengo ganas de ti, de tu dulzura, y que no quede ni un pedazo de tu piel sin mis caricias. Tengo ganas de darme yo a ti como nunca jamás yo me di, de entregarme y saciarme en tu piel. Tengo ganas de ti. Tengo ganas de darte mi amor, sin guardarme nada para mí. Mi tristeza alivio tendrá cuando seas tú de mí. Tengo ganas de ti. Tengo ganas. Buenas noches, bienvenido. ¿Les puedo ofrecer algo de tomar? Sí, cómo no. ¿Nos puedes proporcionar la carta de bebidas internacionales, por favor? Con gusto, señor. No. ¿Cómo es eso? Por favor, consumamos lo nuestro. Vértigo, 100% de agave. Con gusto. Te va a gustar. Vértigo, 100% destilado de agave. A ver si sale una sorpresa nueva, a ver si él llega con cabello.
que el tuyo.